Sí. Hola chicos, chicas, acá estamos en un video más para el canal. Estamos jugar Trials of Cold Steel 3 Demo. Imagino que esta es la parte final, porque yo recuerdo que esto está cerca del final. Eso es otro bicho de estos. Estoy grabando casi de seguido, días distintos puedo de seguido. No he grabado nada por medio de esto. Es que me gusta bastante. Esta cosa es enorme, de alguna manera más grande que cualquier cosa que hayamos visto aquí. Considerando las batallas actuales, este parece ser más difícil. Estoy seguro de que no habrán puesto algo con lo que podamos perder aquí abajo. ¿Daríamos de volvernos y buscar otra ruta? No, necesitamos enfrentarlo. ¿Enfrentarlo? ¿Estás loco? Sí, estoy muy loco. Hay cuatro de nosotros, y podemos usar los links de combate. Mientras tengamos lo básico, definitivamente podemos derrotarlo. ¿En serio? No, estoy mintiendo y sale corriendo. Está bien, estoy listo. Entendido. Asumiendo instancias de combate. Esto lo puedo considerar mini jefe. Me encanta que el arma de Altina. Prepárense todos, ahí vamos. Ok, iniciamos con combate fuerte. Esos no estaban en el campo. A mí no me engañan. Inicia con curación de vida. CP. Pues aprovechemos y usémoslos. A ver. Solo puedo atacarlo a él. Si me sale más a cuento, usa un ataque normal. A esto no alcanza. Ah, pero aquí voy a atacar a tres. Perfecto. Ah, yo creí que vibrar me causaría un efecto secundario. A ver. Esto es para curar vida. ¿Cuál es la línea que más puede hacer daño? Aquí, a la línea a la que ya le estoy haciendo daño de base. A ver. Vamos a ver cómo es. Hostia, había un crítico por ahí. Vale, que el ataque de Altina son débiles. El tuyo. Ah, verdad, estoy contigo, no quiero gastar los craft. Pues hagamos esto, a ver. El que está más alejado, porque es más difícil que le haga combo. Curte hasta que muere, curte hasta que muere. Objeto. Restaura 600 de vida. Sí, para ti mismo. ¿Alcanza los 600? Sí, vale. 600 sigue siendo poco. Eso me asusta. 600 sigue siendo poco. Altina soporta bien los golpes. Let's go. Vale. ¿Por qué vuelve a hacer el turno? A ver. ¿Por qué encargarme el grande? Pues que los chiquitos me van a seguir causando problemas. Así que mejor evitarme el problema, ¿no? Que aún no vivo. It's my turn. Aquí me convenía más hacer ataques normales. Claro, hasta que se separaron todos. Vale, sigo poniendo a este que le puede seguir haciendo daño. Este y el grande. Muerto y perfecto. Uy, una hasta que muere también. Un ataque normal a este para no gastar ninguna de las habilidades. I shall go. Tú haz esto que mostró ser útil. Ya debería estar casi muerto, ¿no? Hagamos una asistencia normal. An opening. Uf, fue una asistencia normal triste. Why? Murió. Now. My turn. Objetos. Cura noqueos. Nada pasó aquí. Perdón. Se me olvidó que tenía baja vida y eso te lo comenté. Ahora no me lo va a traer. Un ataque normal y cae. My turn. A ver.
Le vas a hacer... Vale, le hizo daño solo a ella. I shall go. Y tú usas este que nos ha venido bien. Rionac, activate, fire. Asistencia con... There. Instructor Rin. Con Rin. Leave it to me. Y debería estar cerca a morir. O ya murió. Was my support helpful? Yeah, thanks as always. Creo que la primera vez que gana este dúo. ¿Cuánto tiempo duró en el episodio anterior ellos como link de combate? Yeah, I did it. Vale, subí de nivel. Ah, tenía 1000 de vida, así que para mí cuando dice números de más de 1000 me asusta. I must train even more. En un RPG. Stats updated. A ver, nuevo craft detección. Analiza las debilidades del enemigo, haciendo más fácil desbalancearlos. Perfecto. El monstruo enemigo ha dejado de moverse. Fijo, ese parecía bastante complicado. Y al final no era tan fuerte como esperaba. Surprise, motherfucker. Detrás de ustedes. ¿Qué? Shoot. No sé qué quiso decir con el shoot. Dispara. ¡Ra! No sé, lo pudieran haberle puesto audio al grito de guerra. Hubiera quedado hasta más épico. Now, bring it on. Rin ahora puede usar el S-Craft 7 sables. Fallen Leaves. Hojas cayendo. Sí, aquí nos explican lo del CP. Los S-Craft son poderosas técnicas de combate que consumen todo tu CP. Ah, no usan número específico. Del 0 al 99 no se puede usar S-Craft. Del 100 al 199 se puede usar S-Craft. Y de 200 para arriba se usa el S-Craft al máximo poder. Esto no lo sabía. Por eso cuando en el primer episodio cuando usé el de Ash y yo dije en plan de peor, porque ahora aquí me están cobrando 100. Ya entendí el porqué. Son requeridos menos 100 de CP. Vale. Sí. Presionando 3 y un botón direccional me queda más fácil la activa. Es más incómodo oprimir en el teclado 3 y moverse. A oprimir simplemente E y 3. Hagámosle. My blade, calm as still water. Now. Mola. Seven slash, fallen leaves. Me encanta. All right. Nice work. Buen trabajo. Un minuto 20 de animación. A ver, experiencia ninguna. De experiencia de Link, ninguna, porque no estuvo Altina con nosotros. La cual le hubiera estado totalmente capaz de poder haber hecho algo, pero qué importa. ¿Qué fue? Perdón, dije palabras, nombré un ataque, hice todo eso, pero no sé qué pasó. Tío. Yuna, Kurt, Altina, ¿estáis todos bien? Sí. De alguna forma. Ningún daño ha sido recibido. Error del sistema. Altina me parece que habla mucho como un robot. Me alegro de oír eso. Gracias por actuar rápido, Altina. Yuna, Kurt. Poneros desarmados enfrente del enemigo no fue muy inteligente. No bajé la guardia hasta que hayan confirmado que el enemigo ha sido derrotado. Esa es la regla básica del combate. Entendido. Me disculpo, fue atrapado completamente fuera de guardia. No, como el líder, de hecho debería ser más mi culpa. También tengo un montón de cosas que aprender como instructor. Pero eso no es excusa. Probar mis habilidades como instructor es otra de las razones para este test. Así que chicos, necesito que me miren y actúen por vosotros mismos también. Para probar si soy merecedor o no de ser el instructor de la clase 7. No, vuestro instructor. ¿Ah? ¿Decidir por nosotros mismos? Después de acabar esto,
Cualquiera de ustedes se puede transferir a otra clase si quieren. Personalmente hablaré con la directora de vuestra decisión. ¿Qué tal eso? Smith, ¿qué están esperando? Dejen de perder tiempo y vuelvan a la prueba. Están casi al final, tened cuidado. Supongo que hablamos demasiado. Sigamos yendo. Estemos enfocados hasta el final. Entendido. Ahora tengo dudas de que conoce a Altina Ruin. ¿Cómo se atreve a hablar como si supiera todo? Y otra vez, él. ¿Otra vez? Nada. Pero hay que decidamos si queremos que sea nuestro profesor. Sí, supongo que no le he dado el suficiente crédito. He sido tan arrogante. Si mantengo de esta manera, no hay manera de hacerle frente a mi hermano o padre. Sí, yo también tengo que... No hay un punto para decirte... ¿Qué? Soy Hafai. Así que tengo... No hay un punto en quedarme aquí. Solo voy a actuar de esta forma. De cualquier forma, vamos corto. No podemos seguir dejando que él acapare el foco de atención. Estoy de acuerdo. Podemos caer tras Altina también. O sea, pueden quedar detrás de Altina también. Que Altina demostró ser bastante buena también. Parece que estamos cerca al final. Aproximémonos. Vale. Estuve aquí todo el rato, los oí. Perdón. Más cajas que romper. 10. Eso me da para el ataque cargado, vale. Aquí está la... aquí no la puedes ver. Triple ventaja. Ya con esto, no creo que vuelva a usar esto. Bueno, en verdad que lo usé todo. Hay un ataque normal. No, igualmente no funciona. O sea, tengo esto que está alejado. My turn. Lo vas... Encarguemos a estos dos. No, encarguemos desde el que está alejado. Now. En detención. Es que no lo va a usar mucho ya que es el final de la demo. Reonac, activate, fire. A ver, no tengo para hacer la asistencia de nivel 2. Hay 3 niveles. No sé por qué no me ha salido aún la de tabulador. Puedes atacar normal. Priorizamos lo de él que está conmigo. Vale, con él sí puedo hacer el doble. Y con esto ya estaría listo, ¿no? Sí, perfecto. Ahora el combate volvió más rápido. Vale, creo salté toda la información, perdón. Coloqué la mano de mala manera. Esto es para avanzar, ¿no? Vale. Nivel 0 profundidad. Solo te dejas esa puerta, espera vuestro destino. Y rápido allí. Entendido. Alcanzando el punto objetivo. A ver, solo está esto. Descansar, recuperamos todo y a la carga. Vámonos. ¡Atacamos la puerta! ¡Es la puerta del demonio! ¡Ah! Mi peor enemigo, las escaleras. Parece que finalmente la salida está allí. El camino de vuelta al piso superior. Parece que hemos alcanzado nuestro punto de destino. Sí, eso parece. Ya, ¿qué ocurre? ¿Qué está mal con los Erebonians? Erebonios. Sí, porque sería la traducción de ese gerundio. ¿Qué están todos pensando? Construcciones en... de un lugar loco en una escuela, en el campus de una escuela.
Oh. Pero sería que nos tratas a todos así. Sí, es como... Rin y Yuna son racistas. Perdón. El profesor, él en serio es el famoso G. Smith, ¿no es cierto? Sí, para bien o para mal. Supongo que no tengo pistas de por qué él está aquí en la rama del campo. Wait a second. El instinto. Espera un segundo. Be on alert. I have detected a spike in mana. Estén alertas. He detectado un gran pico en mana. What? ¿En qué? Mana. Mana. You guys need to get out of there right away. Chicos, tienes que salir de ahí rápido. ¿Es esta cosa un Panzer Soldat? No, this is... No, esto es... Un caballero mágico, Direwolf. Ahora... Magic Knight, an orbital golem from the Dark Ages. ¿Se acuerdan que cada episodio tengo que relacionar lo que está pasando con algo? Este enemigo me recuerda a los sin corazón de Kingdom Hearts. Perdón. Es un caballero... no, es Rin. Es un caballero mágico. Un golem orbal de las eras oscuras. Profesor Schmidt. Profesor Smith. ¿Él es el responsable de esto? I happened to acquire a few of these antique machines when they appeared during Resulta que tengo acceso a estas antiguas máquinas que aparecieron durante la guerra civil. Though its output is lamentably inferior to Panzer Soldat. Su output es lamentable, inferior a los Panzer Soldat. Aunque su habilidad de combate es actual, es autónomamente eficiente. Este será vuestro desafío final en la prueba. ¿Es en serio? ¿El van serio? ¿Qué está mal con él? Esto es ir demasiado lejos. Ellos no eran capaces de manejar un caballero mágico. Solo eran la cosa que puede hacer. Me está tapando la oreja. Responde a mi llamado, Valimar. El uso de caballeros divinos no está permitido. El nivel 0 no está permitido para contar con su intervención. O sea, íbamos a usar a Valimar, pero no nos dejó. Were you to use it against such an opponent, the data I would receive would be useless. Donde le uses contra el oponente, la información que reciba va a ser inútil. You do have another option available to you, Schwarzer. Tienes una opción abierta a ti, Schwarzer. Against this? Contra esto. Or if you'd prefer, you may choose to activate the new function installed in the si preferís, podrías activar las nuevas funciones instaladas en los Arcus 2. Please activate Brave Order. Por favor, activen las órdenes de Valentía. El príncipe Oliver dijo que serían capaces de usarlas de seguro, instructor. Soy David. Felicitations on your recent graduation. Delayed te presento todas mis, felicitaciones por tu reciente graduación. Que atrasó tu trabajo, Tori Boss. A pesar de eso, es mi deseo agradecerte desde lo más profundo de mi corazón, Green. These may seem on the paltry side as a gift for such an occasion, but esto parece ser un pago presente por tal ocasión. Pero me gustaría que todos vosotros estudiaran el nuevo Arcus 2 completo. He agregado unas cuantas comunicaciones, algunas funciones de comunicación bastante divertidas a él. Solo para ti. Solo para usted, porque siento que está hablando como mucho. Hay otras nuevas funciones que pueden solo describirse como brillantes. Así que dale un intento la próxima vez que tengas una oportunidad. All right, will do. Está bien, lo haremos. What is this? ¿Qué es esto? Siento energía saliendo de mi cuerpo. I feel some kind of energy coming from him. A combat link? No, un link de combate. No, es diferente. Prepare to engage in combat. Prepárense para entrar en combate. Brave order.
órdenes de valentía. Clase 7, operaciones especiales. Pónganse todo. Denlo todo para vencer al objetivo. Sí. Be on guard. En guardia, es fuerte, iba a decir. Iba a traducir lo que está diciendo. A ver, presiona arriba para usar las órdenes de valentía. Las órdenes de valentía costarán puntos de valentía para usarse y proveerán de atributos especiales a los aliados sin consumir un turno útil. Mide hipo, en serio. El número indica cuántos turnos tu grupo será afectado. Tú puedes usar las nuevas órdenes mientras el contador aún se mantenga. Vale. A ver, podemos usarle hacer más daño o reducir el daño. El de reducir el daño después. Primero hagamos más daño. Let's go. Raging fire formation. A ver, las artes están sin costo. Ah, tengo para. Ah, este cura el que llevo, vale. Es de vida al fuego. No. It's my turn. A ver, tú no tienes crafteos. Ah, sí. Porque nunca lo usó con ella. Es que es un. My turn. Su crafteo de. No es de rango, es de cuerpo a cuerpo. Now. Vale, esta vez sí me va a ser útil. Dime a qué es débil. Search mode activate. Scan complete. Vale. Es nivel 8, tampoco es tanto. Ya le bajé ya le bajé casi 2000 de vida. De 9000 que tenía, unos 3 turnos más porque Rin casi no hizo daño, si no me acuerdo mal. A ver. Sil. Al fuego le hace solo un 5% más de un 5% más de daño, congelamiento un 10% más. Delay. Sil, pero es que nadie tiene Sil, que es como electricidad, ¿no? It's my turn. No puedo usar esto, lo usaremos ahorita. Estoy usando más artes. Arcus, activate. Vale, no se quitan los artes, no. Entonces por qué. No le quitaron las artes. Entonces, ¿por qué a Ash y Cursi le quitaron en el primer episodio? No entiendo. Tiene soporte. No tiene soporte. Yo juraba que ya tenía soporte. Artes de soporte. Unas espadas que condensan una insana lluvia desde arriba. Usamos el fuerte. Charging. Yeah. Es que aquí no te daño, no hace casi nada. Let's go. A ver, crafteo. No, pero vamos a probar qué tan eficiente es. Arcus, activate. It's my turn. Están que mueren sus dos. No. Vamos a dar un arte. A ver, sí. A que mejora el 50%. Vamos a probar. No, es que fuego ya. Cobrar. ¿Qué puede causar? No puede usar aún esto. No, aquí es 73. Pues vamos a ver qué tanto le hace un ataque normal. Sí. Casi lo mismo que el ataque de fuego. Kur murió. Kur murió. That was foolish. Yeah. A ver. Suficiente daño, resiste rayos. Todavía no sé qué significa, o sea, vi el porcentaje de daño, pero es que Sil, ninguno puede usarlo. A ver, ya usamos las órdenes ahora. A ver, esta es orden de ataque. A ver, como nos aumenta la defensa. My turn. Este. Brionac, activate, fire. Here I go. Vamos a curarte.
Y con Rin revivimos a Kurt. I'm up. Ah, lo hizo instantáneo. O sea, el turno de que justo después. Ay, lo cura con toda la vida. Perfecto. Tuvo un ataque. Esperen, está en. Striker. Me disparo mejor. Vale, es débil a disparos. Encadenamiento. ¿Qué hizo? Se subió la vida. Algunos enemigos pueden ponerse más poderosos mientras tengan el estado de encadenamiento. No sube toda la vida el cabrón, ¿no? Aumenta su velocidad. No, solo el aumento del escudo. Todavía no puede hacer esto. Vamos a atacarse. Una lista. Se quedó sin habilidades. Esto que tanto daño le hace. Let's go. A ver, se quedó sin esto. ¿Cuánto daño le hace? Y a recibir paliza. Ah, no hizo nada, vale. Crossbreak es físico. Este tiene pinta de ser de distancia, ¿no? Ah, usó una habilidad. Altina murió. Strength depleted. I'm sorry. I'm up. Las habilidades no le tienen costa a él. A ver, vamos a usar esto. Antes que nada. Y revivir a Altina. No te deja también muy al fondo. Vamos a usar esto y después revivimos a Altina. My blade. Calm as still water. Yo creí que estaba resistiendo bien. Pero se me fue a estirarme y empezó a recibir daño. Espero que esto le haga suficiente. Ahí va, así de por si hay link de combate aquí, pero es que es con Altina. A ver cuánto daño le hace. Quizá bastante. Casi mil. Me parece poco, pero está bien. Me parece poco, pero está bien. Activate. Que le quitó casi toda la vida a Rin de un golpe. A ver, vamos a curar a Rin. Thanks. Y ahora este cara. Very well. Restauración de vida 800. Lo que le hice con. Se restauró más de lo que le hice con. Con Rin. Con su. Scrap. All right. A ver. A ver, va a atacar aquí en línea. Le alcanzará. Si le llega a dar a Rin por el pie, me va a enojar mucho. Le alcanza por el. Let's go. Joder. Le dio por el pie. Le dio por el pie. Ya no es débil. Kurt ha muerto. This isn't good. Venga, ¿por qué no le toca a Rin? ¿Qué carajo está pasando? Rin. I can still fight. Con Rin queríamos era curar a Altina. Y a muerte Yuna. Why now? Todo este rato solo ¿cuánto tiempo duró Altina muerta? Que solo My turn. A ver.
Puedo seguir dando órdenes, ¿verdad? Forma, Iron Will Formation. My turn. Strike. Que puedo volver a atacar en el mismo turno. Very well. A ver, metí un poco a Artun. Y vamos a revivir a Yuna. Y paso un poco de todo. Me está dando mucha rabia este combate. I can still fight. No creo que pueda volver a hacer este. Me da rabia que se haya curado más de lo que le había quitado. Crimson Slash. Now. Podemos intentar matarlo. Intentar matarlo antes de que sea su turno. No, con arte no fue. Verdad que el arte queda para después de su turno. Ataquémoslo. Pero muérete. Gracias. Maldito sin corazón. 11 minutos de batalla, yo lo sentí más eterno. Suben de nivel 2. Me importa poco esto. Me importa poco esto. Me importa poco esto. Me importa poco esto. Continuemos. Está grabando el audio. Sí. Lo hicimos. Stamina depleted. Estamina reducida. Un corto descanso es requerido. No hagas como no te hubiera pasado nada, que tú creo que fuiste el que más sufrió un solo golpe. You guys did amazing. Chicos, lo hicieron asombroso. La prueba está completa. But you took this way too far, professor. Pues lo llevaste demasiado lejos, profesor. That was faster than I expected. Eso fue más rápido de lo que esperaba. Creo que aumentaré la dificultad la próxima vez. Could you please listen to me? ¿Podría escucharme, por favor? This trial was completely absurd. Esta prueba fue completamente absurda. Next time. Próxima vez. Is he gonna make us go through all that again? ¿Él incluso nos va a hacer pasar por esto otra vez? The probability seems high. La probabilidad parece alta. At least that put an end to our orienteering exercise. Al menos eso coloca fin a nuestro ejercicio de entrenamiento de orientación. Thank you. Gracias. Great job, class. Gran trabajo, clase. You all handled the first test of Brave Order very well. Habéis manejado bien la primera prueba de órdenes de valentía bastante bien. Se me ha olvidado cada rato que existían. Estoy orgulloso de ustedes. Hay algunas áreas en las que se pueden mejorar. You just need to tackle them. Por ejemplo, el acordarme que existen. Pero se necesitan un poco de tacto con ellas. I'm sure today hasn't instilled you with much faith in the idea of class 7. Your class size and this trial are bound to raise some red flags. No se les ha colocado la gran fe en la idea de la clase 7. El tamaño de esta clase y las pruebas han alzado algunas banderas rojas. ¡Yeah! Personajes que no conozco. Then you have an instructor who's only just graduated. What if he doesn't know what he's doing? Entonces tenéis a un instructor que se acaba de graduar. ¿Qué pasa si él no sabe lo que él está haciendo? La clasecita antigua, entonces sí. Eran más de 3. Como dije, si queréis ser transferidos a la clase 8 o 9. Del 5 para abajo son basura. Del 6 para abajo son basura. Me aseguraré que ocurra. Más personajes que no conozco. Pero es algo que quiero que decidáis por vosotros mismos. Pensar en lo difícil que... What kind of future you want.
And most importantly, pensad mucho en lo que creen. Lo que creen que pueden completar. ¿Qué clase de futuro quieren? Y más importante, ¿quiénes sois? Only you can figure out if class 7 is the right place for you. Solo ustedes pueden averiguar si la clase 7 es el lugar indicado para ustedes. Take all that to heart, and I know you'll have your answer. Consultelo con su vuestro corazón y tendrán la respuesta. Una Crawford reporting. From today, Una Crawford reportándose. Desde hoy seré parte de la clase 7, operaciones especiales. Really? ¿En serio? Don't get the wrong idea, okay? No tengan la idea equivocada, ¿vale? No es porque quiera. I never wanted to come to this school. Nunca quise venir a esta escuela. I'd much rather be back in Crossbell. Estaría mucho mejor de vuelta en Crossbell. I don't like Erebonia, and no I me gusta Erebonia. Y no pienso mucho sobre... And I don't think much of you. Y no espero mucho de ti tampoco. So it seems. Así se ve. But throughout the entire exercise, pero durante el ejercicio entero, tu guianza fue clara y acertada. If you weren't with us, we never would have beaten that thing. Si no hubieras estado con nosotros, no lo habíamos acabado. Honestly, it's infuriating. Honestamente, me enoja no haber podido mostrar lo que aprendí en la academia de policía. That's why I'm going to stay in class 7. Eso es por lo que voy myself. A quedarme en la clase 7 hasta poder probarme a mí misma. Until I can show up an hasta annoying podamos, hero like you, Ashen Chevalier. Hasta que pueda mostrarle incluso a un héroe molesto como tú, Ashen Chevalier. She's ridiculous. Es ridículo. At least she's consistent in her ridiculousness. Me encanta el Tina. Al menos ella es consistente en su ridículos. The annoying part aside, you really don't need to keep calling me a hero. Aparte de decir molesto, no necesitas seguir llamándome un héroe. You know what? I respect that kind of determination. Respeto esa clase de determinación. Bienvenida a la clase 7, Junior. Got it. Entendido. Kurt Vander reporting. Kurt Vander reportándose. I will also join class 7. Seré parte de la clase 7. That said, como dije, no tengo reason for doing so. No tengo una razón definitiva para seguir. Huh? No. I simply have no objections to the branch campus's decision to place me in this class. Simplemente no tengo objeciones con la decisión de la rama y campus para ponerme en esta clase. If anything, I'm grateful for the chances it'll give me to test my skills in real combat. Si algo sirve, estoy agradecido por los cambios. Que se dará mis pruebas de habilidad en combate real. Podría enfrentar a mi familia si estaré permitido. Si me permiten los sables, me involucraré en ello. Así que son heirlooms. Metaphorical. He means the will of the Vander School. Metafóricamente, él se refiere que lo hará en la escuela Vander, o sea que enseñará también. I'm also interested in seeing what the eight leaves can do. Estoy interesado en qué pueden hacer las Eggleaf, ocho hojas. So far, I'm not impressed. De lejos, no estoy impresionado. Whoa, that's way out of line. Wow, eso fue muy fuera de línea. I do not believe you're in any position to say that. Me encanta el Tina. No creo que tengas una posición adecuada para decir eso. Well, that's because I'm still learning. Just like you guys. Bueno, eso es porque sigo aprendiendo, al igual que ustedes, chicos. To class 7, bienvenido Kurt. A la clase 7, Kurt. Thank you. Gracias. How about you, Altina? ¿Qué hay de ti, Altina? There is no need for confirmation. No necesita confirmación. While the details are classified, I intend to follow the protocols of the mission. Mientras los detalles estén clasificados y pretendo seguir los protocolos de la misión. No, Altina. No, Altina. That's not what I mean. Eso no es a lo que me refiero. The answer needs to come from you. La respuesta debe venir de ti. Does she not understand? Ella no entiende. I won't accept your participation unless you chose this. No aceptaré tu participación hasta que tú lo elijas. I don't care who originally placed you here. Whether it was the principal, no me importa the cuál intelligence es... division, or even no, the imperial no me importa government. Quién te asignó originalmente aquí. Si fue si queda la directora o la división de inteligencia o incluso el gobierno imperial. Why do you want to stay? ¿Por qué quieres quedarte aquí? It can be anything. Puede ser cualquier and cosa. It can't be what I said. ¿Y puede ser lo que dije? Hey,
why are you picking on her so much? ¿Por qué la está molestando tanto? I still don't get how you guys know each other, but you can't talk like that to a little girl who... Todavía no entiendo cómo es que ustedes se conocen, pero no puedes hablarle a una niña pequeña de esa manera. I can't think of a reason. No puedo pensar una razón. All that comes to mind is how I've supported you on all of your operations this past year. Todo lo que puedo pensar, todo lo que me viene a la cabeza es cómo te ayudé en tus operaciones en el pasado año. If I'm to be at the branch campus, it is only right that I estar en la rama del campus. Es el único lugar correcto para estar es en tu clase. It was also class 7 who once stood in the way of my mission. También estuvo la clase 7 alguna vez en el camino de mi misión. Even if the students have changed. Incluso si los estudiantes han cambiado, me encontré a mí misma escribiendo el nombre. ¿Ese sirve? ¿No? Funciona por ahora. Estoy... Me enorgullece que sigas, Altina. Está bien. Oh, hermano. ¿En serio dijiste? It's been one thing after another. Es una cosa después de otra. Y ahora oficialmente declaro la formación de la clase 7, operaciones especiales. Vamos a trabajar duro y crecer juntos. No solo como una clase, sino como camaradas. Personajes que no estuvieron en el episodio anterior. ¡Qué dulce, Rin! Me estaba preguntando cómo iban las cosas allá abajo. Foolish. No instructor has the authority to change a student's placement. Ningún instructor le ha autorizado a cambiar de lugar a los estudiantes. If any of them wanted to transfer, I would have allowed it. Si alguno de ellos hubiera querido transferirse, yo lo hubiera permitido. Principal Le Guin, with all due respect. Directora Le Guin, con todo el debido respeto. Everything worked out, so it's fine. Todo está funcionando, así que está bien. ¿No lo oíste? Ellos decidieron por ellos mismos. Classes 8 and 9 had a good start too. La clase 8 y 9 tuvieron un buen inicio también. Nada mal para un basurero. Los días que vienen van a ser bastante interesantes. Entrenar a vuestros estudiantes también como puedas. Eso claro, si no queréis que estén fuera de esta área turbulenta. Por supuesto. Sí, madam. Yeesh. This is some school I landed myself in. Yeesh es como un rayo, Dios. Dios, esta es una escuela en la que me hubiera gustado estar. Me voy con estilo. Volvió nuestro mexicano. Damn, he's even worse than Gramps. Maldición, él es incluso peor que el abuelo. Study is crazy enough, but you sure you want to work under that old goat? Venía a estudiar aquella es una cosa loca, pero ¿estás segura de que quieres trabajar bajo la supervisión de esa vieja cabra? No seas así. El hecho es bastante asombroso. I feel like I'll be able to make a lot of friends here. Y siento que puedo hacer un montón de amigos aquí. Pero más importante. I want to do all I can in place of everyone who couldn't come to the Empire. Pero más importante, quiero hacer todo lo posible en el lugar de todos aquellos que no pudieron venir del Imperio. Look at you, all grown up and doing your own thing. Mira, toda crecida, haciendo cosas por tu cuenta. Guess I can't call you short stuff anymore, huh? Supongo que no puedo llamarte cosita pequeña nunca más, ¿ah? ¿Eh? Oh. Bueno, lo seguirá haciendo. Our old enemies are definitely on the move. Not just them. Nuestros antiguos enemigos seguramente ya se estén moviendo. Y no solo a ellos, el gobierno imperial y otra clase de grupos están en esto seguro. Thank the freaking goddess that dumbass was around to help me set up a long distance line. Gracias a los malditos dioses. Que los bastardos fueron a buscar ayuda para molestarme el tiempo suficiente a distancia, yo qué sé. Estoy borracho realmente. Don't hesitate to call me, Tita. You got that? Si algo ocurre, yep. Estaré en un instante. No dudes en llamarme, Tita. ¿Lo entiendes? You bet.
Puedes asegurarlo. Pero solo si me preguntas que serás cuidadoso también, Agate. No hagas nada loco. No hagas ninguna locura. Ah, no entendí de qué habló Agate. Para mí me quedó el chiste de que está borracho y ya está. For both the main and branch campuses. Ya veo. Para ambos del campo principal y las ramas. Yes, their first day ended without incident. Sí, su primer día acabó sin ningún class incidente. Class 7, special operations, class 8, combat tactics, and class 9. La clase 7, operaciones especiales, clase 8, combate táctico, y clase 9, finanza militar, han sido establecidas. Viejo. Solo cuando creíamos que finalmente íbamos a encerrar a esa bestia en una caja. Carabonia's number one sweetheart just had to show up wanting to be inspected. El dulce corazón número uno de Robonia se acaba de mostrar esperando ser un instructor. Y por eso me gusta. Yay, personajes que no conozco. Indeed. Between them and a certain capable young woman. Estoy de acuerdo. Entre ellos y una cierta mujer joven bastante capaz, hay de lejos bastante talento del que uno se puede esperar para un basurero. Aunque parece que no es necesario enviarlo a Crossbell tan pronto, después de todo. ¿Quién pensaría que estaba bromeando? Todos ya sabíamos que tú lo habías enviado. ¿Por qué mata? La casa más poderosa lo tendrá a su servicio. No estoy segura de que esto sea apropiado. De cualquier forma, las ruedas están en movimiento. Con la anexación de Ambria del Norte, cada eslabón que serpentea suelto, que se esconde, será quemado hasta convertirlo en ceniza. They have no choice left but to try and reclaim their master's plan. Ellos no tienen elección a dejar, pero intentar reclamar su plan maestro. As for the branch campus, como para el campus principal, esa tonta. Acto final de rebelión del príncipe, quien perdió su sable y sus alas. We shall simply have it, and my simplemente lo tendremos. Y mi desafortunado hijo bailará al final de nuestros hilos. Your Excellency. Su Excelencia. Laying it on kind of thick, don't you think? Eso ha sido bastante extraño, ¿no crees? ¿Cómo lo hará, Excelencia? Nosotros, los aceros sangrientos, Iron Bloods, veremos sus ambiciones siendo cumplidas. Mensaje para ti. Perdón. Creo que la conexión finalmente está funcionando. Sí, funcionó. Nunca soñé que seríamos capaces de hablar con todos nosotros igualmente. Igualmente. Doesn't look like Reen or Gaius came through. Could be they're too far away. Oh, or maybe somewhere where the signal's super weak. No matter. I'm sure we'll have more than ample opportunities to speak with them in the coming days. That's right. And we can finally fulfill our promise. Well, you sure are fired up. Bueno, de seguro estás emocionado. ¿Cómo no lo estará? Es la razón de nuestra reunión, después de todo. Yeah. Spring is here once again. La primavera está aquí otra vez. Perdón, me quedé callado, pero es que me llegaba el mensaje y no me da tiempo a traducirlo. Aquí dice en la intro, y no sé si tiene el rico copyright que tienen cada vez que hay una canción. Pero está bonita la escena de inicio. Esta ha sido toda la demo.
No puede ser. Salte la intro por accidente. ¿A qué concluye la demo de Drive Cold Steel 3? A ver si puedo colocar la intro. Perdón. Oh, esta imagen es nueva. Si le doy a cargar juego, lo cargo desde aquí. Está guardado en el adelantado del juego. Por favor, actualiza el juego para usarla. Nos vemos un rato. Volví a hacer la batalla para poder hacer esto. La hice en 2 minutos. ¿Esto qué? Justo la tenía. Usé todos los crafts de Yuna y Kurt. Ah, no, Altina, Yuna y Kurt hicieron crítico los tres a cada rato. 2 minutos esta batalla. All right. Yeah. I must start. Esto era para esta batalla era para probarlo. Las órdenes de batalla. No las usé por culpa de lo rápido que fue. Espera que ahora que me tocaba repetirla. Then you have an instructor who's only just. Ah, puedo saltar eventos, vale. I see. For both them. Ay, aquí se salta. Sí, a la intro. Espero no cagarla. No va a tocar nada. Va a dejar todo lejos de mí. Es que por accidente golpeé el teclado y para que no se callara oprimí el espacio por accidente. Sorry. Esta ha sido la demo de Drive of Cold Steel 3. Vale, suena bastante pasito la voz, pero. Tengo mi desconfianza. Aunque espero que no sea. Si hay copyright, espero que no sea tan fuerte. No sé mucho de qué hablar. Estoy esperando a ver si tiene apoyo mediano esto para intentar por lo menos. Lo Trails from Zero. O los Legend of Heroes, la segunda trilogía de Legend of Heroes. A ver si interesaría. Y si no tanto, pues espero que salga en español el Trails of the Sky y paso de todo. Pero espero que guste. Me parece de lo mejorcito que he podido jugar. Y eso que son una el juego entero, entonces va a ser un emoción constante. Ese es Balimar, ¿no? Algo que tiene muchas intros y estas de anime. 2 minutos de personajes con el pelo moviéndose. Because yes. No es la mejor intro que he visto en algún juego, cierto, pero está bien, está decente, muestra lo suficiente de lo que va el juego. La promesa, que no sé cuál es, pero la hicieron. Esperen, eso es tenía el traje blanco, no es una foto antigua, es una foto reciente. Prólogo. La primavera llega otra vez. Guardar. Me siento más orgulloso de esta partida. Así que sí. Proseguir, sí. Vale, no aceptaba que guardan el mismo. Esto concluye la demo de Legend of Heroes 3 of Cold Steel 3. Guardar tu juego te permitirá llevarlo a la versión completa, donde puedes continuar tu aventura. Gracias, muchas gracias por jugar. Quiero jugarlo.
Bueno, chicos y chicas, este ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sorpresita. Ya que terminamos con esto, dentro de poco vuelve Your Turn to Die. ¿Qué les parece? Que ese sí sé que gusta bastante. Si les gusta, pueden darle like, pueden suscribirse a Tano Stan. Mi Twitter está abajo en la descripción por si quieren pasar. O mi canal secundario que también está, que para este punto espero ya haberlo retomado. No sé, no prometo nada. Ya sin nada más que decir, nos vemos hasta otra. Chao, chao.